buenas tardes a todas las de la audiencia de la Mesa Redonda. Desde hace varias semanas le hemos estado dando un seguimiento regular al tema de las elecciones en Estados Unidos, a la campaña tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata en vista a estos comicios que solamente faltan días. Probablemente esta sea la última mesa previa a las elecciones en ese país. Ese será nuestro tema de hoy. Estaremos dándole seguimiento a las últimas noticias, a cómo se ha comportado esta campaña en las últimas horas y, por supuesto, estaremos haciendo un análisis sobre estas noticias. Me acompañan Reinaldo Taladrid, periodista y analista de temas internacionales, y también Sergio Alejandro Gómez, quien es jefe de la página de internacionales del periódico Granma. Me acompaña también desde internet para actualizarnos cómo van estos temas en las redes sociales y también en las publicaciones digitales, la colega Jennifer Zubizarreta del sistema informativo de la televisión cubana. Este es nuestro tema, estos son nuestros panelistas, por favor, quédese con nosotros. Y como habitualmente lo hacemos, vamos a comenzar con nuestra noticia del día, que hoy está, bueno, se apunta a Venezuela. Ahí la Procuraduría General del país ha acusado a la Asamblea Nacional. Veamos de qué se trata y también, bueno, después demos algunos detalles también de la situación política en ese país en medio de un diálogo entre la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Veamos. La Procuraduría General del país interpondrá un recurso ante las instancias correspondientes en contra de la Asamblea Nacional por las pretensiones de la mayoría de derecha de violentar la Constitución. En un comunicado, la dependencia informó que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales activará la demanda a fin de que se tomen las medidas más eficaces para la protección integral del Estado y la Nación. Así lo reseña nuestro portal Telesur TV. La Procuraduría enfatizó que no hay respaldo legal para hacer un juicio político al presidente venezolano Nicolás Maduro. Bueno, y relacionado con este tema, recordemos también que Venezuela se aboca a un diálogo, un nuevo diálogo entre la oposición y el gobierno. Como decía anteriormente, hay reacciones, sobre todo de importantes figuras políticas. Por ejemplo, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua, señaló este miércoles, precisamente hoy, que el inicio del diálogo entre el gobierno y la oposición es el camino que ha de transitarse para lograr la prosperidad del país. Con el diálogo impulsado por el Ejecutivo estamos transitando los primeros metros de un camino que nos llevará a grandes victorias políticas, electorales y sobre todo para la prosperidad de nuestro pueblo, dijo Elías Jagua durante la transmisión del programa Encuentro Popular, que, bueno, modera el sistema de Radio Mundial. Esa es nuestra noticia del día. Vamos ya al tema que nos ocupa esta noche en la Mesa Redonda. Estamos exactamente a una semana de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales allá en Estados Unidos. Las preferencias por la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump se empatan. Recordemos que después del tercer debate, una encuesta de CNN daba 13 puntos de ventaja a Clinton sobre Trump. Ahora, a 8 días, el escándalo de los correos electrónicos de Hillary ha provocado una súbita caída en las preferencias de los votantes. Según la más reciente encuesta realizada por ABC News y Washington Post, el 46% de los votantes apoya a Trump, mientras que el 45% a Hillary Clinton. Bueno, la primera pregunta se impone, Taladrid. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica este avance abrupto, podemos decir, de Donald Trump en las encuestas? A ver, primero, esto es normal. En todas las elecciones, a medida que se acerca el día final, que es el martes, tiende a pegarse todos los números. En este mismo momento, en el año 2012, Obama tenía un punto de diferencia sobre Mitt Romney en las encuestas de votación general, que no son las importantes ahora. Esas no son las importantes ahora. Lo hemos explicado varias veces, no vamos a reiterarlo. Las importantes son estado a estado para lograr los 270 votos electorales que da la mayoría del colegio electoral. ¿Qué pasó? Bueno, pasó también una sorpresa de octubre.
Eso también es una tradición en la política electoral presidencial americana, que en octubre aparezca algo inesperado contra uno de los dos candidatos que altere eso. Las cartas más importantes, más contundentes, van saliendo sí, a última hora, ¿no? Y yo no sé si son las más importantes. Se debe guardar, si tú la tienes desde antes, la debes guardar para octubre, pero a veces no se tienen. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es algo inédito, que ha obligado ahora por la tarde al presidente a pronunciarse, que también es algo inédito, que el presidente se pronuncie sobre algo que haga públicamente, nada más y nada menos que el director del FBI. Muy sencillo. Lo que ocurrió es lo siguiente. La mano derecha de Hillary Clinton, la persona que viaja con ella, que se sienta al lado de ella, que le recoge el teléfono, que le da un papel, pero que además participa políticamente, no es un simple ballet, se llama Huma Abedin. Es de origen árabe. Ella está casada con Anthony Weiner. Este era congresista demócrata por Nueva York. Estaban casados. Y siendo congresista, tuvo que renunciar por un escándalo sexual de internet. Ponía su teléfono, se mostraba las partes a otras mujeres, etcétera. Renunció. En aquel momento ella le dijo, voy a seguir casada con él, tenemos un hijo, le doy mi apoyo. Bien. El hombre, todo el mundo dice que si no fuera por eso, fuera un gran político, que es muy hábil y además muy neoyorquino, tiene una mentalidad muy neoyorquina. Decidió, a pesar de aquello, aspirar ahora a alcalde de Nueva York. Y estando en la campaña de alcalde, por supuesto, su esposa está con Hillary por todo el país, de arriba abajo, la que se mueve detrás de ella, usted la puede ver detrás de ella físicamente. Hillary acostumbra a llamarla mi hija, la trata como su hija. Un nuevo escándalo. Ahora se puso un seudónimo en internet, Carlos Danger, Carlos Peligro, y mostraba sus partes íntimas a través de YouTube, de un video chat, etcétera. Pero el problema está que ahora se las mostró a una muchacha que tenía 15 años, menor de edad. Y ahí se complica la cosa. Ahora sí, Huma Abedin se divorció de él. Y usted me dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Ah, ¿qué tiene que ver? Que el viernes, fue el viernes, sí, que el viernes, nada más y nada menos que el director del FBI, esto no es nada común, envió una carta a todos los líderes de las comisiones congresionales, que todos tienen mayoría republicana, o sea, todos son republicanos, diciendo que se reiniciaba la investigación sobre los correos de Hillary Clinton, pero no sobre los correos de Hillary Clinton. El problema es que, como el hombre está acusado, el ex marido de Huma Abedin, ocuparon la laptop de su casa. Y parece ser que ella también la usaba cuando llegaba a la casa, se sentaba y la usaba. Y entonces ahora, al ocupar la laptop del tipo por el otro proceso, ¿sí?, han visto que hay correos de ella. Y entonces ahora tienen que sentarse a determinar palabra a palabra, frase a frase, si hay algo clasificado en los contenidos de los correos, o que ella haya recibido un correo clasificado una noche en la casa a esa laptop que no está permitido, o haya respondido, y sobre todo si la señora Clinton le envió algo y ella le respondió algo que estuviera clasificado. ¿Qué pasa? Que el hombre dice que van a investigar y se desata el pandemonio, pero el resultado de la investigación no va a estar por lo menos hasta enero. De si encontraron tres frases clasificadas, cinco correos que tenían clasificación secreta, eso no está hasta enero. Y entonces eso obligó a que nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos, que no es común, primero no es común que el jefe, el director del FBI haga esto. Segundo, tampoco es común, aunque ahora dicen que es porque tocaba por tiempo, por la ley de libertad de información, la FOIA famosa de clasificación, que ayer hayan desclasificado la investigación que no concluyó en acusación que hizo el FBI en el año 2001 contra Bill Clinton por el perdón a Mark Rich. Mark Rich era un banquero que fue un importante donante de Bill Clinton en su campaña, que fue apresado y sancionado por lavado de dinero como banquero. Y el 20 de enero, por la mañana, antes de salir al acto de entrega de posesión a George Bush, Bill Clinton firmó el perdón presidencial a Mark Rich. Entonces, el FBI inició una investigación, pero no concluyó en acusación. Y qué casualidad que también de pronto el FBI desclasifica para que todo el mundo pueda leer los interrogatorios, las investigaciones de aquel momento de esto. Entonces, ahí hay dos casualidades. Y hoy por la tarde, el presidente de Estados Unidos dijo textualmente, ahora por la tarde, que no es nuestro hábito hacer declaraciones que tengan especulación, no es nuestro hábito anunciar investigaciones que no estén terminadas, y mucho menos
en momentos donde reglas escritas o no escritas de muchos años no dejan que se haga esto con dos candidatos que están a punto. Ahora, ¿qué uso ha hecho de estas noticias, de estos acontecimientos, la campaña de Donald Trump y qué reacción ha tenido la campaña de Hillary Clinton? La campaña de Hillary Clinton está en una cuerda floja. Primero dijo, presenten el resultado, presenten antes del martes dónde está lo clasificado, lo secreto de esos correos o no hablen más de eso. Pero tampoco le pueden caer arriba al FBI porque están a riesgo de que si le caen arriba empiezan a hostigar lo que ya lo han hecho los líderes demócratas, el FBI saque algo. Bueno, sacó lo de Maris. Además, con un director que es conocido por su integridad, supuestamente. Lo dijo Obama, que él está convencido que Comey, el director del FBI, no ha hecho esto para favorecer y que es un hombre íntegro. Pero dijo eso hoy por la mañana. Y la campaña de Trump, fiesta. Fiesta y fiesta. Y dentro de un rato, cuando me envíes allá a la esquina caliente, ahora sí se pone caliente, te voy a mostrar lo que ha ocurrido del miércoles pasado, cuando estuvimos Sergio y yo aquí, a esta semana, el número. En los estados, que es donde interesa, donde importa. Vamos a verlo en todo el país, porque increíblemente ha tenido serias consecuencias. Ahora, Sergio, el tema de los correos, que ha sido tan complicado para Hillary Clinton desde que dijo que iba a ser candidata o que aspiraba a la candidatura demócrata. En este caso, ¿cuál es el contenido de estos correos? ¿Cuál crees que han sido las matrices que más han golpeado a Hillary Clinton en este sentido? Habló también de las revelaciones, por ejemplo, de WikiLeaks en ese sentido. Porque fíjate, en este último caso en el que está hablando Taladrí del FBI, lo que se encontró en la computadora de su asesora personal, la clave del asunto es que hoy nadie sabe qué es lo que hay en esos correos. Y es también lo que ha dicho la campaña de Hillary, señalando el hecho de que si usted no tiene todos los elementos de una investigación, si ni siquiera el director del FBI sabe exactamente qué es lo que tienen esos correos y dijo públicamente que quizás no era nada, usted suelte esa bomba a esta altura cuando faltaban en aquel momento 11 días para las elecciones, le vieron y ellos señalaron cierta intencionalidad política. Pero hoy nadie puede decir qué es lo que hay dentro de esos correos. La preocupación, y Taladrí estaba señalando, aunque es un proceso muy complicado, es que estos correos también pudieran ser aquellos que recuerdan del escándalo inicial en que Hillary utilizó un servidor privado para tener la correspondencia de ella cuando era secretaria de Estado y que ella después se vio obligada por la investigación a entregar todos los correos que estaban en ese servidor privado y se demostró que había un grupo de ellos de decenas de miles de correos que ella no había entregado y que pudieran tener información clasificada. Ese es todo el escándalo de los correos anteriores. Si se demostrase que dentro de esta correspondencia que tiene ella con su asesora hay alguno de esos correos iniciales que ella está bajo juramento y en investigación de que los entregó todo, y no es así. Incluso Huma Abedin también es parte de esa investigación y una de los medios de prensa estadounidenses también están señalando el hecho de que no la investigaron correctamente porque esos correos tenían que haber aparecido antes y no ahora, porque el FBI ya estaba haciendo esa investigación y ahora aparecieron tangencialmente en la investigación de su esposo. Pudiera ser una verdadera bomba. Hasta ahora no hay nada. Es solamente el impacto y la manipulación. Ahí estaría la verdadera bomba. Pero bueno, hay una cosa importante aquí. Esta es la gran vulnerabilidad de Hillary Clinton, más allá de los correos. Cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted cree que Trump y Hillary, de cada uno, es honesto y confiable? Más del 60% de los estadounidenses, de manera sostenida desde antes que estallaran estos escándalos, más del 60% de los americanos dicen no, Hillary Clinton no es honesta ni es confiable. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando preguntan eso mismo sobre Trump, da más del 70%. Entonces, es un hecho inédito que los dos candidatos estén por encima del 60% en la visión de los electores como no honesto y no confiable. Pero en el caso de Hillary se percibe como una mujer ambiciosa que ha mentido, que borró 20.000 correos. Hay 20.000 que fueron borrados, que es lo que dice él. Y si uno de los borrados aparece aquí ahora, de los que se borraron, cosa que repite Trump mucho, que es muy ambiciosa. Han cultivado esa imagen y es fuerte y es la principal vulnerabilidad que tiene ella, que no la perciben como honesta y confiable. Cuando preguntan, ¿quién va a ser mejor comandante en jefe? Hillary. ¿Quién tiene mejor carácter para ser presidente? Hillary. ¿Quién tiene más experiencia y sabiduría? Hillary. Pero cuando preguntan quién va a manejar mejor la economía, Trump sostenidamente tiene mejores números en las encuestas de Hillary. ¿Quién manejaría mejor la economía? Que se suponía que era generalmente es la preocupación número uno en cualquier elección. En estos temas,
en tiempo de prensa, en tiempo de debate, la han opacado. Lo que no quiere decir que la gente que está votando, ya han votado cerca de 30 millones, estaba por 26 y pico, 26 millones de personas ya han votado de distintas maneras. Lo que no quiere decir, hay que ver las encuestas a pie de urna cuando saquen, si la economía siguió siendo la principal preocupación o todos estos escándalos y los problemas de personalidad, de carácter, etcétera. Esto es una campaña, Oliver, en que nos han... Sí, yo quería preguntar porque, bueno, igual no hace falta tener el material en la mano, saber exactamente qué dicen esos correos para echar a rodar la bola, ¿no? Que eso en política funciona mucho y creo que es lo que está pasando también con Hillary Clinton en este sentido, ¿no? Y lo que está pasando ahora mismo, Oliver, y que es lo que decía Taladri, que es realmente inédito, de cierta manera, es que Estados Unidos, tal parece, como ellos lo utilizan el término para ofender, ¿no?, una república bananera. Tenemos una elección presidencial, faltan apenas unos días, y todo el mundo, en vez de estar mirando las propuestas de los candidatos, está mirando al FBI, y tal parece que es el FBI el que va a decidir, en este caso, el resultado de las elecciones, a ver quién tiene el escándalo mayor, a ver quién tiene la suciedad mayor. Y de tal manera es también un fenómeno interesante el hecho de que hoy, cuando usted lee los principales discursos de ambas campañas, ninguno está hablando de sí mismo, todos están hablando del otro. Los principales asesores de Hillary le están diciendo, a nosotros nos va mejor atacando a Trump y señalando los defectos de Trump que tratando de justificar lo de los correos ahora de esta elección del FBI. Es decir, esto no están tratando de convencer, están tratando de convencer al electorado estadounidense de que el otro es más tramposo que yo. Esta otra persona ha mentido más que yo. Esta otra persona tiene menos calificación para ser presidente, pero es una elección en que se ha perdido el hecho de que ellos demuestren por qué son el candidato correcto a la hora de... La propuesta como tal de gobierno. Claro, hay que recordar, antes de pasar ya a Jennifer para que nos actualice y ver cómo se ha manejado todo esto en las redes sociales y también en internet, que no estamos hablando tampoco de nada nuevo. O sea, yo recuerdo desde que estoy en el mundo del periodismo que es reiterativo los escándalos de los congresistas, de políticos estadounidenses con el tema sexual y esa serie de cosas. Por ejemplo, en este mismo momento, hace 6 días, McCain decía, Obama quiere redistribuir la riqueza, yo quiero generarla. Era una discusión filosófica, conceptual, entre dos candidatos. Eso ahora, aunque los dos tienen programas y tienen temas, está siendo olvidado ya, por esto. Ya vamos a tener tiempo de sacar esas conclusiones generales. Bueno, vamos ya a la colega Jennifer Subecerreta desde Internet para que nos actualice cómo se está moviendo, repito, este tema en las redes sociales y también en los medios en Internet. Así es, mucho se ha comentado sobre el tema en las redes sociales. Por ejemplo, en Twitter, los ataques entre ambos candidatos no han cesado. Basta leer algunos de sus mensajes. Por ejemplo, Clinton calificó de peligroso e intimidatorio el carácter de Trump y publicó un anuncio con fragmentos de un video donde Trump realiza comentarios agresivos contra las mujeres. En su tweet, Clinton asegura que cualquier persona que piense de ese modo no es apta para ser presidente. Para muchos, la ex primera dama está tratando de volver la atención al temperamento de Trump, ahora que el giro se ha dado nuevamente al caso de los correos electrónicos. Asimismo, la exsecretaria publicó varios tweets sobre qué piensa Trump en relación con el embarazo y cómo se ha burlado del físico de ciertas mujeres. Por otro lado, en su cuenta de Twitter, Trump ha celebrado los resultados del ya comentado sondeo. Dice, ahora liderando en la encuesta de ABC y The Washington Post por 46 a 45, subiendo 12 puntos en 2 semanas, la mayor parte antes de que Hillary, la deshonesta, estallara. También vuelve sobre el tema de los correos y la honestidad de Clinton. Por ejemplo, en ese tweet destaca una publicación del diario The Washington Times, donde se señala que, de acuerdo con revelaciones de WikiLeaks, el jefe de campaña de Clinton, John Podesta, dijo al jefe de personal de la candidata demócrata que tendrían que tirar todos esos emails. Ante ese panorama electoral, medios digitales destacan la caída de bolsas mundiales. Al parecer, los mercados retroceden en momentos de nerviosismo en esta recta final. Según diarios internacionales, las acciones estadounidenses operan a la baja este miércoles. Ante el resultado de los últimos sondeos, los inversores buscan activos de refugio como el oro. La bolsa de Tokio, por ejemplo, terminó con una caída de 1.76%. En tanto, la repercusión continúa en la web. La cadena televisiva iraní Pan TV titula uno de sus artículos: Trump adelanta a Clinton mientras se acercan los comicios. La agencia noticiosa argentina
Estela dedica uno de sus textos a profundizar en el conflicto entre Trump y la prensa y el peso mediático del voto. En tanto, The New York Times abre portadas con el encabezado. A solo días de las presidenciales estadounidenses, ambos candidatos trabajan horas extras, en alusión, por supuesto, a los mítines protagonizados por uno y otro en las últimas jornadas. Todo esto, claro, en un contexto de ataques personales y acusaciones mutuas de incompetencia. Con esta información estamos cerrando la prensa digital. Volvemos en otro momento. Continúa con la mesa. Bueno, muchas gracias a Jennifer por toda esta información. Y ya lo adelantaba Taladri, el presidente Barack Obama ha puesto sus esfuerzos personales para intervenir en esta campaña, para apoyar a la campaña de su compañera de partido, Hillary Clinton. Ha comenzado una gira por el país y veamos, según las televisoras extranjeras, algunas de las frases, de las palabras, parte del discurso de Barack Obama durante esta gira. Veamos. These are not equal candidates. There's only one who's actually worthy of your vote, who is smart, who is steady, who is tested, whose heart is in the right place, who is probably the most qualified person ever to run for this office, and that is Hillary Clinton. Has she made mistakes? Of course, so have I. There's nobody in the public arena over the course of 30 years that doesn't make some. But she is a fundamentally good and decent person who knows what she's doing and will be an outstanding president. You have to stand up, reject cynicism, reject fear, reject meanness, choose hope, 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 vote, vote, vote. If you do, we will elect Hillary Clinton president. We'll elect Ted Strickland, Senator, and we will continue this amazing journey and we will finish what we started and show the rest of the world why this is the greatest country on earth. God bless you, Ohio. I love you. Bueno, ¿qué opinión tiene Sergio Alejandro de esta decisión del presidente de hacer esta gira por estados importantísimos? Y sobre todo, la pregunta, ¿podrá tener un efecto positivo a favor de Hillary Clinton? Bueno, Oliver, es un arma, yo digo, de doble filo. ¿En qué sentido? Obama hoy está quizás en uno de sus mejores momentos en cuanto a la popularidad. Las encuestas le dan 55% de popularidad y, por supuesto, le está tratando de hacer un trasfase de ese prestigio que tiene el presidente, de esa obra que él ha logrado en los Estados Unidos, a la nueva candidata. Y como escuchaste sus palabras, está diciendo que Hillary es la candidata de la continuidad, no solo porque el hecho de que sea de su mismo partido, sino que se ha comprometido a darle continuidad a algunos de sus proyectos, como el Obamacare, como el aumento de ciertos proyectos sociales y de lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y especialmente en la política exterior. Pero al mismo tiempo, la campaña de Trump y quienes han estado apoyando al candidato republicano también señalan eso mismo como uno de los elementos fundamentales de su campaña. No voten por un tercer mandato de Obama. Y esto, la señal que estamos viendo es de un país profundamente polarizado. Entonces, ¿con qué te digo que es un arma de doble filo? Porque al mismo tiempo que Obama le puede dar ese prestigio, también está haciéndole un trasvase de todos los problemas del gobierno actual de Obama. Y de todo el odio que marcó determinados sectores. Y Hillary Clinton ha tenido que durante la campaña desmarcarse de algunos aspectos del programa. Y uno es mejorar o no meterse en los problemas que tiene el Obamacare, que están hablando de que algunos de los costos de ese programa van a aumentar este año y que también es un escándalo. La firma del Tratado Transpacífico de Libre Comercio, a partir de todo lo que estaba atacando Trump, Hillary también ha tenido que retractarse y decir que lo estaría renegociando o que lo estaría volviendo a ver. Pero la señal más clara que da esta gira del presidente de los Estados Unidos por estados pendulares, que como han explicado son importantes, estará en Ohio, estará en Carolina del Norte y estará también en Florida, es que los demócratas se están movilizando ante también esa posibilidad de que Trump se acerque en las encuestas. Y esto sería lo más positivo, Oliver. ¿Por qué? Porque como dijimos aquí la semana pasada, lo dijo Taladri, creo que también lo mencioné, el hecho de que Hillary apareciera en las encuestas con tan amplia ventaja podría ser una confianza del electorado
demócrata de no asistir a las urnas porque la elección se iba a ganar por un amplio margen. Ese electorado silencioso del que tanto sin embargo, ahora Obama ha salido, ahí vieron algunas de sus intervenciones, pero también le ha dicho, por ejemplo, a los votantes negros, de los cuales él logró el 93% en las elecciones del 2012, le ha dicho que en el voto temprano, en el voto anticipado, no se está comportando de la manera que esperaban, que los latinos sí están saliendo a votar, pero que los negros no han salido a votar todo lo necesario. Y está haciendo un llamado a la movilización, a no se confíen, no se queden en las casas, que esta amenaza es cierta, que esta amenaza, la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones, sigue latente, y lo cual puede movilizar a amplios sectores de la sociedad que se sentían confiados. Lo otro es, Oliver, y lo mencionábamos la semana pasada, que esta también es una prueba de la maquinaria política de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, Hillary sí tiene engrasado todo el sistema para atraer a los votantes. Está gastando millones de dólares en ese proceso. No le falta el dinero. Tiene a los principales líderes demócratas detrás de su candidatura apoyándola. Está trabajando. Y el gurú del Partido Demócrata, que es su esposo. Exactamente. Y sin embargo, no tiene ese margen o esa diferencia con otro candidato republicano que ha tenido problemas con la cúpula de su partido, que está en escándalos sexuales, como hemos visto aquí, y que en cualquier otra etapa, yo creo que la historia de ese país, con un tercio de lo que ha pasado Donald Trump, no pudiera pararse delante de un público a hablar porque sería abucheado totalmente, y sin embargo se mantiene en las encuestas. Hay fenómenos Donald Trump, y el resultado de estas elecciones, el final, más allá de las especulaciones, nos va a señalar mucho sobre la situación política de ese país y sobre realmente el funcionamiento de esa maquinaria. Te lo digo porque si la maquinaria engrasada no logra una ventaja considerable en el caso de Hillary Clinton, el fenómeno Donald Trump no creo que se acabe el 8 de noviembre de este año. Ahora, Sergio, quiero hacerte una pregunta, porque se habla mucho de que Hillary Clinton es la continuidad del gobierno de Obama. Así lo reconoce el presidente, así se presenta ella, a pesar de que ha, como tú bien has dicho, marcado distancia de algunas políticas del presidente, de algunos de sus resultados. Pero a nivel popular, el electorado, quizás el demócrata, ¿lo ve así? ¿Ve a Hillary como la continuidad de Obama? ¿O ve grandes diferencias? Es decir, obviamente Hillary no tiene el carisma ese, claro, que tiene Obama, la facilidad que tiene para conectar con la Hillary con es la sobre base. Todo, Oliver, la continuación de todo. Es la continuidad del establishment, es la apuesta. Es la apuesta del político tradicional. Hillary es una política con todas las características que tiene el político de Washington. Y eso, entre otros factores, como señalaba Taladri, está generando un profundo rechazo en la sociedad norteamericana. Por supuesto, dentro de esas reglas del juego, dentro de las reglas de juego del sistema político estadounidense, hay diferentes perspectivas, diferentes enfoques, digamos, el conservador, el más liberal. Hillary es una política liberal. Está hablando, por un lado, de neoliberalismo, de libre comercio, de seguir ampliando los nexos comerciales, pero por el otro está diciendo que hay determinados aspectos de la sociedad que tienen que ser controlados por el Estado en el sentido de ponerle dinero, es decir, ponerle dinero al Estado y que después las empresas privadas obtengan esas grandes ganancias, que es un sistema como el del Obamacare. No estamos hablando aquí, como decían a Bernie Sanders, que era un epíteto bastante difícil de entender, el socialista Bernie Sanders. No estamos hablando de que Hillary Clinton sea una socialista, sino que tiene un concepto del Estado más amplio que el que puede tener Donald Trump, de la participación del Estado, de donde se tiene que involucrar y donde tiene que poner el dinero, como en el caso de la salud, pero con el caso también del tema del libre comercio y el apoyo a las exportaciones, que es uno de los temas de regresar al liderazgo de los Estados Unidos fuerte en el tema este del libre comercio, mientras Trump tiene un discurso más proteccionista, más de regresar los puestos de trabajo al país, de renegociar nuestros tratados comerciales porque han sido no beneficiosos para los Estados Unidos, nos han tumbado el dinero de cierta manera sería y no hemos logrado los beneficios que esperamos, y Hillary sí en ese sentido, sí es la continuidad del camino de los Estados Unidos hasta hoy, el camino de Obama. Bueno, hace pocos días en Estados Unidos se celebró Halloween, las fiestas de Halloween, y es un día que, bueno, muchas personas se visten, se disfrazan de brujas, de cadáveres, de muertos, pero en esta ocasión muchas personas también decidieron vestirse con las máscaras de Hillary Clinton y de Donald Trump. Creo que a nivel popular es un buen síntoma de cómo muchas personas en Estados Unidos ven estas elecciones y ven a estos candidatos. Veamos el siguiente video al respecto. Las máscaras de Hillary Clinton y Donald Trump se están vendiendo rápidamente este Halloween. En pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, se decía que el candidato cuya máscara se vendiera mejor sería el que ganara la elección. Sin embargo, esta vez el resultado electoral es incierto. I ordered four times as many Donald Trump masks
Bueno, pedí 4 veces más máscaras de Donald Trump y al parecer sí estamos vendiendo mucho más de Donald Trump que de Hillary Clinton. Y desde hace 25 años no me he equivocado en cuanto a la venta de máscaras. Las máscaras están vendiendo rápidamente. En las tiendas hay maniquíes de tamaño completo e incluso se puede ver a Hillary y Donald sentados en una mesa en la ventana, además de otros accesorios para la caracterización. El cabello se ve muy realista, así que tal vez él gane. Y Hillary también se ve muy realista, esa sonrisa también se ve muy real. Creo que se debe vender bastante bien también. ¿Confiarías en esa sonrisa? Esa es una respuesta que todos queremos saber. Puede ser que esta encuesta no sea muy científica, pero sin duda este año lo que más se verá en las calles son Hillary's y Trump's asustando a quien se pueda. Bueno, lo importante, como decía Taladri hace unos minutos, es lo que está sucediendo en los estados, cómo se perciben todas estas últimas noticias en los estados, que al final, bueno, son los que tienen los votos electorales y son los que pueden dar o no la presidencia. Vamos con Taladri, que está en su tradicional mapa, al que ya nos tiene acostumbrado, casi que como la cosa, los días, los lunes. El mapa de la cosa y la esquina de la cosa. Sí, y la esquina de la cosa. Bueno, ¿cómo ha cambiado ese mapa o los colores de ese mapa, Taladri, en las últimas horas? Lo primero es recordar que hace una semana, cuando estuvimos aquí, este es un sitio hecho por un matemático que lo contrató el New York Times y ahora se independizó. El sitio tiene historiadores, sociólogos, encuestadores, políticos, cibernéticos, especialistas en sistemas de encuestas ya regionales. Todo el mundo da su información de cada estado y ellos mezclan 10.000 combinaciones de cada estado, con esa información la mezclan de 10.000 maneras distintas, cada estado, y van dando qué probabilidad hay, después de mezclar todo eso, de que cada cual gane en ese estado a partir de toda esa información que comprende desde los antecedentes históricos hasta la actualidad, más la sociología, más la situación económica, más los componentes de género, de raza, más situaciones específicas del estado, todo eso mezclado en la magia de las técnicas modernas. Entonces, hace una semana, este sitio daba 85% de probabilidad de victoria a Hillary Clinton. 85%. Y a Donald Trump creo que 14% le daba. Vamos a ver, ahora, hoy, hace apenas unos minutos, lo van actualizando hora por hora, qué da este mapa. Miren cómo está. De 85%, Oliver, y Sergio, de 85%, el miércoles pasado, vino el viernes el FBI con esta información y está en 68 hoy. De 14% subió a 31% de probabilidad de ganar la elección en una semana. Eso es inédito. Ahora vamos a los estados. Recuerden que cada estado tiene una cantidad de votos electorales en base a la población que tiene, esencialmente, y hay que sacar 270 votos electorales para ser elegido presidente. Usted puede sacar menos votos, por eso es que yo cada vez le presto menos interés a las encuestas esas de generales de votación, porque no, llevan engaño en muchos casos. Entonces, todo lo que usted ve en rojo, en este mapa, vamos a ir adelantando, eso lo va a ganar Donald Trump seguro. Ahora vamos a los estados indecisos, los pendulares, como le gusta decir a Sergio. Vamos a eso. El más importante de todos, nuevamente, al igual que en el año 2000, es la Florida. Está en un verdadero empate técnico. Miren, en estos momentos en la Florida, Hillary Clinton, en esta mezcla matemática, tiene 50% de probabilidad de ganar y Donald Trump 49,4% de probabilidades de ganar. Eso es matemáticamente, eso está empatado. Unas encuestas dan un punto por arriba a Donald Trump, otras dan un punto y medio por arriba a Hillary, pero matemáticamente en probabilidad está empatada la Florida. Ya ustedes saben lo que eso puede significar en el estado de la Florida. Que, les repito, a ver, quita un momentico la ventanita para explicar una cosa. Aquí hay un corredor que se llama Tampa Orlando, que tiene mucho dinero, es el segundo corredor de más dinero electoral en Estados Unidos concentrado. De ahí para arriba, eso es un estado sureño como todo esto, y va a votar por Donald Trump masivamente. De Tampa Orlando para abajo, es el estado que ustedes conocen generalmente, la Florida, con la diversidad, la complejidad, donde va a decidirse posiblemente la elección y el estado. Este es un estado clave nuevamente. Seguimos, Carolina del Norte, donde estuvo Obama hoy hablando, y ha estado varias veces.
técnicamente otro más por debajo del 3%. Todo lo que esté de 3% para abajo está en el margen de error matemático de una encuesta, según los encuestadores. Si usted tiene más de 3,5%, ya pasó. 51 Hillary, 48 Donald Trump. Seguimos. Ohio. Ya se despegó Donald Trump. Véanlo ahí. 64-35. Y creo que va a seguir así. Iowa. Se despegó Donald Trump. 66-33. Seguimos. Arizona. El famoso estado que los demócratas podían ganar después de tantos años, se acabó el sueño una noche de verano. 67-32, 67%, se volvió a despegar Donald Trump. Y ahora, nos vamos al lado, Nevada, Florida en miniatura, dicen algunos, 52-45 Hillary. La población hispana ha cambiado la composición y dicen algunos que es una composición parecida a la Florida en miniatura, aunque tiene menos de este voto rural del norte de la Florida. 52. Algunas encuestas de voto dan a Trump adelante, pero recuerden que esto es las probabilidades de todas esas cosas mezcladas. Entonces, Colorado, no tengan la menor duda, Colorado aquí, aquí está Colorado, 75 Hillary, eso se está consolidando. Nuevo México, 40% de población hispana allá, 44, 85 Hillary. Así que, visto así, ay, me quedaba por acá arriba New Hampshire, que yo no creo que Donald Trump pueda ganarlo, 71% de probabilidad de Hillary. Una vez visto esto, miren lo que da aquí. Da que Hillary Clinton debe llevarse 307 votos electorales y Donald Trump 238. Pero esto se ha reducido incluso más todavía. Y si, esta es la votación popular, pero si vamos ahora, para terminar, Oliver, el mapa de cómo quedaría, les voy a dar mi opinión. Hoy, si las elecciones son hoy, con las encuestas que hay, queda así. Hillary Clinton, 297, Donald Trump, 238. Vean cómo se fue por abajo de la barrera mágica de los 300 votos electorales y esto puede tener consecuencias el 9 de noviembre con las impugnaciones. Cuidado con eso. Ahora Taladrí, hay diferencias obviamente entre los estados, bueno, lo vienes comentando desde hace días, pero también el electorado estadounidense es bastante diferente en cuanto, por ejemplo, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y sus preferencias electorales desde el punto de vista de sexo, de origen étnico, de edad. ¿Cómo se comportan según estos parámetros en un caso y en el otro, ¿no? Tanto en el caso de Hillary Clinton como de Donald Trump. Por ejemplo, Sergio adelantó algo muy importante. El voto negro, que Obama sacó el 93-94%, Hillary no ha pasado el 88%, y en los más de 26 millones que han votado ahora, ellos no van a votar por Trump, pero se quedan en las casas. Lo que dijo Obama hoy por la mañana en un programa de radio fue: yo sé que en las barberías muchos nos quieren a mí, y más que a mí, a Michelle, a su esposa, que se ha convertido en una superestrella en esta campaña. Pero hace falta que salgan de la barbería y voten, porque si no votan, van a elegir un gobierno que ya ha dicho su equipo de transición que en los primeros 100 días va a eliminar todos los decretos presidenciales que yo firmé. Asimismo lo dijo en un programa de radio hoy por la mañana. Ese voto es decisivo en Carolina del Norte, en Virginia, por ejemplo, es importante de los estados indecisos. Y en la Florida, en el sur, es muy importante el voto de la población negra. Entonces, ahí tú tienes un ejemplo de tres estados. Aquí no es tan importante, aquí el hispano es más importante. Ahora, los hispanos, Oliver, sí están saliendo a votar masivamente por Hillary Clinton, porque se sienten mucho más amenazados por Donald Trump, por todo lo que ha dicho, el muro, las deportaciones, etcétera, etcétera, y están saliendo a votar. Por eso es que esto no se está alterando, ni Nuevo México, ni Colorado, y Arizona van a lograr una votación récord los demócratas, pero no la van a poder ganar. Eso sería inédito, que ganen Arizona, el estado de McCain, pero sí van a ganar en Nevada. Entonces, ahí el voto negro tiene un ejemplo. El voto hispano, por ejemplo, ya alteró Nuevo México, pero ya lo viene alterando desde el 2008. Tienen 44% de población hispana. Ya ahí, el que domine los hispanos, gana ese estado. Colorado se ha convertido en un refugio también de hispanos, digo, de población, de liberales, un estado de los que legalizó la marihuana, entonces emigran liberales, como ocurre en estos estados, en Washington, Oregón, de la costa, que siempre son demócratas. Ahora, Nevada, algunos le llaman la Florida en miniatura por la composición que tiene. Por cierto, aquí en Nevada, por Las Vegas, ya está la tercera concentración más importante de población cubana en Estados Unidos, por la industria del turismo en Las Vegas.
Aquí sí hay una incógnita, porque es un estado que está cambiando demográficamente. Y vamos a ver. Ahora, si llama, si podemos ir al otro mapa un minutico. Miren, estos eran los estados que estaban indecisos, Oliver, lo que tú me preguntabas. Están los números y está mi opinión. Si tú quieres, te la doy. Yo pienso... Las dos cosas. Yo pienso... Los números y tu opinión. La Florida tiene una cosa. El gobernador republicano, la maquinaria republicana controla la política en la Florida. Y aunque rechaza a Trump, las consecuencias que pueden tener es que los barran a ellos también, congresistas y hasta Marco Rubio, que está con dos puntos solamente de diferencia, que debía barrer. Yo creo que Trump puede ganar la Florida. Aunque pienso que Hillary Clinton va a ganar el famoso condado de Miami-Dade, donde está el 40% de población cubana. Así que este yo lo pusiera rojo. Y vean cómo va cambiando por dónde está la votación. Carolina del Norte, los números sostenidos le dan a Hillary más de dos de ventaja. Y han metido una ofensiva de anuncios y de que yo creo que lo debe ganar Hillary, pero muy, muy pegado. Azul. Ahí está. Virginia, ¿qué pasa? Toda la burocracia que trabaja en Washington vive en el norte de Virginia, casi toda. Y esa burocracia va a votar por Hillary Clinton. Se siente amenazada por lo otro. Lo va a ganar Hillary Clinton. Esto es un estado que Obama lo convirtió en demócrata y ha seguido siendo demócrata. Pensilvania, Trump, ¿qué ha pasado? Sigue la ruta del dinero. ¿Cómo tú sigues la ruta del dinero en una elección, Oliver? Busca, por ejemplo, tú no vas a ver en ninguno de estos estados un solo anuncio de televisión, porque eso cuesta. Entonces, nadie, ni demócrata, ni todo el mundo sabe que esto lo va a ganar Trump, y nadie gasta un centavo, ni Trump, ni los otros. Pero sin embargo, Trump ha empezado a poner anuncios en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin, en el cinturón este demócrata clásico, porque necesita, si no le tumba un estado azul demócrata, no va a poder ganar, aunque gane Florida, aunque gane eso. Entonces, Pensilvania, yo no creo. Si los demócratas pierden Pensilvania, pierden la presidencia. Yo lo doy demócrata. No ha pasado en muchos años, aunque están concentrados ahí. Ohio, lo va a ganar Trump. En mi opinión, no solo por los números, lo va a ganar Trump porque es un estado muy dividido, tiene grandes urbes, Cleveland, Cincinnati, donde se vota muy demócrata, pero también tiene una población rural importante, muy conservadora, y está muy golpeado por la crisis, desempleo, etcétera. Hay una mezcla. Y por el traslado de industrias a otros países que esas Trump dice cierran, que las traerá. Esas fábricas cerradas, igual que en todos estos estados donde están las minas de carbón, que Hillary ha dicho que va a meter la energía renovable, votan masivamente contra ella. Iowa. El gran estado agrícola donde empiezan las primarias, no creo que lo puedan ganar los demócratas, lo debe ganar Trump. Colorado, ya lo expliqué, lo debe ganar Hillary los demócratas. Arriba, ahí está. Arizona, yo no creo que puedan los demócratas ganarlo. Ahí así que republicano. Y Nevada, yo creo que al final lo pueden ganar los demócratas. Porque los cambios, la gente es más activa cuando son nuevas, participa más. ¿Y cómo quedaría? En mi opinión, 294... 244. O sea, supera la barrera de 270, pero acuérdate que estaba en 344. Y ojo, porque este es un hombre que ha dicho que las elecciones están arregladas, que las elecciones pueden estar falseadas, que hay fraude, y hay que ver un hombre que va a sacar 244 votos electorales y que va a sacar más del 40% fácil de la votación popular, cómo reacciona en la madrugada del 9 de noviembre, que ese es un gran tema. Bueno, vamos a guardar ese mismo mapa sí, con, para tu, con tu, si exactamente, no con tu pronóstico para mostrarlo aquí. Ese pronóstico es basado en hoy. Si hay otra sorpresa de octubre entre ahora y martes, ¿qué puede pasar? Ya, está bien. Bueno, estaremos hablando y tendrás tiempo de justificarte. Está bien. Bueno, muchas gracias, Taladri, por estos pronósticos, por esta explicación. El poder político real en Estados Unidos lo ostenta la poderosa oligarquía de los multimillonarios que gobiernan no solo a ese país, sino también al mundo. Fidel Castro Ruz, 22 de agosto de 2010. Reflexión. Estoy listo para seguir discutiendo. Este jueves, foro, debate y parte final de la mesa redonda, seguridad y asistencia social en Cuba. Directivos de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Salud Pública participarán el jueves a las 10 de la mañana en un foro digital en los sitios web Cuba Debate y Mesa Redonda. Más tarde, a las 7 pasado meridiano, responderán las preguntas y opiniones de la población en la emisión de la Mesa Redonda. Mesa Redonda. Nuestras armas son las ideas.
Bueno, y vamos otra vez hasta internet con la colega Jennifer Zubizarreta para actualizarnos también en las redes, es decir, en las redes sociales, también en los medios de prensa digitales, cómo han reaccionado también muchos sectores de la población estadounidense con respecto a esta campaña. Escuchemos. Así es, las opiniones de los estadounidenses sobre el panorama electoral en su país han sido recogidas por diferentes diarios. La prensa de Honduras dice, estadounidenses se declaran traumados por Hillary y Trump, y agrega que el reality show de esta campaña ha generado una ola de ansiedad y temor en ese país. El diario reproduce el comentario de una abogada de 64 años, Moira se llama, y dice, me sentiré contenta cuando todo se haya terminado. Se refiere a la campaña. Cada día es peor que el anterior, más vulgar, más violento, más polarizado. Por su parte, David, un pastor de 70 años, agrega, nunca vi algo así. The New York Times también recoge impresiones. En uno de sus artículos menciona, por ejemplo, el comentario de Fernando González, de 26 años y origen latino. ¿Quién dice, pues, que esta temporada electoral, constantemente inverosímil, lo ha mantenido con los nervios de punta? Por otra parte, analistas destacan que se trata de una campaña exasperante, que ha demostrado cuánta desconfianza inspiran los políticos estadounidenses. Desde Twitter, artistas y figuras públicas de esa nación han animado también a votar. Varios de ellos dirigen sus ofensas hacia Trump. En general, los ciudadanos han expresado su preocupación por la banalidad presente en los enfrentamientos entre ambos candidatos y cómo pues evaden problemas que afectan a la mayoría de los estadounidenses y por el contrario se abordan asuntos personales que no aportan realmente al futuro del país. Así terminamos, de vuelta a la mesa. Bueno, muchas gracias a Jennifer por esta segunda ronda de informaciones en internet y quiero tirar una pregunta sobre la mesa para ambos panelistas. Se ha dicho mucho, Dalaré, lo has dicho mucho en tus intervenciones aquí en la mesa, también Sergio Alejandro, de que han sido, vamos a decir, unas elecciones o una campaña atípica en muchos sentidos. ¿Qué conclusiones se pueden ir sacando a prácticamente unos días de que se celebre ya las elecciones de forma oficial sobre estas campañas, sobre sus candidatos, sobre el sistema político estadounidense, sobre ese establishment que tanto se ha hablado aquí? Bueno, como a mí me gusta que la gente saque sus propias conclusiones. Vamos a comenzar con Sergio. Yo creo que también. Yo creo que el fenómeno, una de las cosas más interesantes que ha habido en estas elecciones es entender el fenómeno Donald Trump. Porque primero fue una gracia en esas elecciones primarias. Hay mucha gente ahora a esta altura diciendo de que no se tomó suficientemente en serio por lo que significa este personaje para el sistema político de los Estados Unidos, porque a diferencia de otros políticos que también han sido polémicos, siempre han jugado con la cadena, pero nunca con el mono. Y Donald Trump ha llegado, creo, en mi modesta opinión, ha llegado a jugar con el mono en el sentido, por ejemplo, decir que no iba a reconocer o que no estaba seguro de si reconocía o no el resultado de las elecciones. Porque esto se mezcla con una serie de fenómenos que trascienden los Estados Unidos. Hay, por ejemplo, una declaración de un extremista neonazi dentro de los Estados Unidos diciendo que va a movilizar a miles de personas a los centros de votación el 8 de noviembre, que los va a poner ahí, que vayan de ellos. Esas personas portan armas. Estamos hablando de un país que tiene 300 millones de armas, más que una por cada habitante. Un cálculo, pueden existir muchas más. Y que los va a poner en los lugares de votación para que estén vigilando, para que no vaya a haber lo que Trump ha amenazado, que es que hay fraude en las elecciones. Es decir, se ha metido duro contra el sistema político y con las reglas del juego que se ponen en ese país desde los padres fundadores, que se han ido evolucionando, que han ido cambiando, pero que le dan la estabilidad a ese sistema político de la principal potencia económica mundial. El fenómeno Donald Trump es además una manifestación dentro de los Estados Unidos de algo que está sucediendo en el mundo entero. Algunos académicos le empiezan a llamar la ansiedad blanca. Y no se refiere únicamente al tono de la piel, sino a un concepto de estos países occidentales, de lo que ellos consideran es el núcleo duro de su cultura. Digamos, esta es la extrañeza o la sensación de amenaza hacia el otro. Estas personas que vienen, estos inmigrantes que están desde Oriente Medio, llegando a Europa con otra religión, tenemos el voto del Brexit en Reino Unido, tenemos un auge de las ideas neonazis en Europa, en varios países, incluso algunos países nórdicos que no se veía, ustedes saben, desde lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial y que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, y todo eso está regresando. Tenemos otras manifestaciones también en nuestros países, en nuestra región, y este gran país que es los Estados Unidos, cuya historia está basada, entre otras cosas, de asumir esas diversas culturas para su crecimiento, para su mejoría. Tenemos estos italianos que llegaron, incluso estos judíos que ahora se consideran esa ansiedad blanca
de preocuparse de, bueno, y estos latinos están cambiándonos el país, qué va a pasar con esto, con las personas de raza negra, incluso con las personas de Oriente Medio que están llegando, con los asiáticos, y no quieren aceptar un país, como decía Taladrín, en esa Florida, la diferencia que hay entre un norte conservador, en ese clásico norte blanco de la Florida, y un sur diverso, donde entonces la pregunta de lo que sucede en Estados Unidos y el fenómeno Donald Trump nos va a dar algunas pistas también de fenómenos que son internacionales, que son muy preocupantes. Ya. Ahora, Daladri, hablando de este fenómeno de Donald Trump, ¿se puede considerar, crees que es sensato en política o en un análisis considerar a Donald Trump tan anti-establishment? Estamos hablando de un millonario, de un hombre que ha dado dinero para las campañas en Estados Unidos, bueno, le dio dinero a los Clinton. Sabemos que en esa maquinaria política de Estados Unidos son los millonarios quienes marcan la pauta. ¿Se puede considerar tan anti-establishment? O un hombre que ha asumido un discurso porque sabe que le conviene, pero estamos hablando de un político que fue demócrata en un primer momento, que es neoyorquino, acostumbrado a esa diversidad que por lo general tiene Nueva York. ¿Cómo tú lo ves? A ver, esa pregunta me la hicieron hoy en la Dirección de Inmigración e Identificación. Bueno, yo no estuve ahí. Y tú no estabas. Te lo juro que demuestra que demuestra que recoges el sentir popular. Es la pregunta. Hay quien dice que se está loco. Él no ha salido desnudo corriendo por la calle todavía. Yo no creo que él esté loco. Y no se hace tanto dinero. Mira, siendo loco, ¿no? Primero, a lo mejor un día nos enteramos de los estudios que estaban hechos, estos estudios demográficos, de opinión, etcétera, de cómo un país donde más del 80% de la población rechaza, tiene una mala opinión de sus políticos, del Congreso, cómo hacer una campaña basada en ser el antipolítico tradicional iba a tener éxito o no. Uh-huh. Mucha gente pensó que era un chiste, ¿verdad? Lo que dice Sergio, que no iba a llegar. Pero mira, dijo las cosas que por la mitad de eso han acabado carreras políticas en Estados Unidos. Se burló de impedidos físicos, dijo que las mujeres gordas, dijo que las mujeres gordas no les gustaban, dijo que podía hacer lo que quisiera con una mujer, dijo que si le daba un tiro a un tipo en Quinta Avenida en Nueva York no pasaba nada, seguían votando por él. Dijo, bueno, todo tipo de cosas, dijo, contra todos los sectores se metió prácticamente, con menos que eso hubiera, y nada, intacto. Sacó 14 millones de votos en las primarias, muchos más que los que sacó Romney, que ganó también, y los que sacó McCain. Esos 14 millones de votos, esa gente, lo que diga o haga, lo aplauden. Y cuando dice, vamos a mandar a la corrupta a la cárcel con Hillary, y dice que nos quiere quitar las armas, arriba las armas, y la prensa está prejuiciada contra nosotros, está vendida al establishment, abajo la prensa, todo se lo aplaude. Ahora, esa base es enorme, pero no es lo suficiente para ganar el país. Si él quiere ganar el país, tiene que, la presidencia me refiero, entonces tiene que aceptar, si gana las elecciones, gobernar con los que mandan en el país, los que controlan el país. Y yo no tengo la menor duda que si Donald J. Trump sale presidente, no va a ser muchas de las locuras que dijo en la campaña. ¿Y crees que el establishment ha sacado, vamos a decir, una lección, o que es capaz de recomponerse, sobre todo el Partido Republicano después de esto? Eso se daría para próximos comienzos de semana, y eso es muy interesante. Primero, él va, si pierde, pierde con cerca del 45% de los que votan. Uh-huh. Hay que ver cuánta gente vota, hay que ver si por fin vota más gente o menos gente que en el 2008, cuando Obama prometió el cambio. Si esto logra que vaya más gente a votar por fin. Yo creo que las votaciones anticipadas ayudan a que suba el número de votantes. Porque es el único país en el mundo que vota un día entre semana, que no es feriado, etcétera, etcétera, uh-huh, etcétera. Todo lo que hemos hablado aquí. Ahora, él en un gobierno de Donald Trump. Mira, primero, yo no sé si va a construir el muro. Segundo, yo no sé si va a destruir el NAFTA, como dice él, para construir el muro y subir los aranceles de los mexicanos o coger parte de la remesa. Yo no sé si le va a dar la bomba atómica a Corea del Sur y a Japón, porque no, para que se defiendan ellos por su cuenta. Yo no sé si el que no va a cumplir que el que no pague en la OTAN, él no lo defiende si le pasa algo, como dijo públicamente en la campaña. Yo no sé todas esas cosas. Yo no sé si él va a buscar algún tipo de castigo contra las mujeres que hagan una interrupción de embarazo o un aborto, como usted dice. Él dijo que debían tener algún tipo de castigo. Lo dijo públicamente. Yo no sé si él va a hacer esas cosas. Yo me huelo que no las va a hacer. Yo me huelo que es una gente que ha sacado mucha publicidad gratis,
para sus hoteles, para sus negocios, para su persona, gratis. Una gente que ha logrado movilizar un 40-45% del electorado, y cuidado, eso no se separe y el Partido Republicano se divida. Ese puede ser un escenario. Otro escenario es que se produzca una revuelta y quiten a todo el liderazgo republicano clásico, los Paul Ryan y compañía, y asciendan esta gente. Un fenómeno que viene de, yo diría, de, yo sé que históricamente, si tú eres Eduardo aquí, diría que viene de los inicios, pero en términos más recientes, esto es una, esto empezó con el Tea Party y está teniendo, yo diría, su explosión ahora. Yo no sé si le cuesta el puesto a toda esa gente, no sé si se separan, y no sé qué puede pasar con la composición política. Pero también del otro lado, si gana Hillary Clinton, ten seguro que desde el primer día va a estar investigada, acusada, que van a tratar de hacer un juicio político, un impeachment en el Congreso, que la van a acusar, que le van a sacar revelaciones y van a tratar de no dejarla gobernar. Y entonces, eso no puede seguir así. Hay un Congreso que no legisla prácticamente, que paraliza, y eso, olvídate del signo ideológico, como sistema de gobierno, eso no puede seguir así. A eso hay que buscar una solución. Y todo el mundo está de acuerdo en eso, pero nadie se atreve. Hay muchas ambiciones, muchos intereses, etcétera. Entonces, yo pienso que esto sería muy interesante porque tiene varios posibles escenarios después del martes que viene. Y el primero es este, si va a reconocer o no y qué consecuencias. Una cosa es que por ley hay que hacer un recuento cuando un estado queda muy pegado, como era Florida en el 2000 y todo lo que pasó. Y otra cosa es que el candidato diga, no reconozco, no acepto, hubo fraude. Y fraude siempre hay, lo que en cantidades no significativas, sobre todo para elecciones locales entre dos congresistas, se le priva del voto a 1,000 negros, que eso pasa muy comúnmente, para que no voten y salga el candidato del otro, que por los que no iban a votar. Eso pasa muy común en muchos estados, pero en esas cantidades. Pero ahora puede ser usado y manipulado y hay que ver qué pasa. A lo mejor no, a lo mejor imita a Gore y el 9 reconoce y dice que perdió en buena lid, etcétera. Bueno, y vuelve a sus negocios. Vamos a ver, seguramente el próximo miércoles estaremos aquí analizando ya los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a mis panelistas, a Reinaldo Taladrí, a Sergio Alejandro y también a Jennifer desde Internet, que nos mantuvo actualizados sobre cómo está la temperatura en las redes sociales y también en algunos medios. Esas son nuestras cuentas. Si quiere más información de lo que se habló hoy en la mesa redonda, del análisis que hicimos de la campaña electoral de Estados Unidos, cuando faltan solamente unos días para las elecciones, puede encontrarlo allí. A usted muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima mesa redonda.